Bueno, allá en el estado de Chiapas, la vida de que vivimos, pues una familia es muy triste porque, pues el gobierno nunca nos ha reconocido como indígenas. La situación que tenemos ahí en Chiapas, pues, el trabajo que hacemos en el campo, todos los días, que las compañeras se levantan de 4 de la mañana a preparar el bastimento que le llamamos para ir a trabajar en el campo. Llevamos nuestro litro de pozol y tortillas para comer, porque es lo que hay, pues no hay más. Y también nosotros como hombres, pues vamos a trabajar al campo todos los días y hasta las 4 de la tarde, hasta las 5 venimos a nuestra casa, ya no da tiempo para platicar con nuestras familias porque venimos cansados. Pues sí, también yo quería ya decir de por sí que nosotros allá en el estado de Chiapas sufrimos mucho. Así, mejor así, familiar, pues porque no tenemos adecuadas las alimentaciones, los niños se mueren de diarrea. A veces que les ataca muy alta la fiebre, la calentura, porque se enferman pues muy seguido porque vivimos así en la tierra, pues como le llamamos nosotros, pues no nos protegemos de las enfermedades. Y además no contamos con un agua potable en la casa. Pues todo ese, pues nosotros todo nos hace falta y es lo que queremos, pues que el gobierno nos reconozca como indígenas que somos, que nos proporcione todas esas facilidades que nosotros estamos pidiendo, pues. Porque la verdad es muy triste nuestra situación ahí en el estado de Chiapas. Para decir que es una gran tristeza al contarlo, pues porque en primer lugar de que vivimos en una casa pues de por sí que no nos protege nada, para hablar de la salud, sí, no nos protege para nada. Y que pues esa casa no es porque no hemos querido arreglarlo más, y porque no, el cual que es porque no tenemos recursos. De lo que más pensamos que es que logremos conseguirlo de diario nada más, y conseguimos un dinero pues sí es para comprar nuestra alimentación. Los niños sufren, como vemos que los niños nos piden cualquier cosa. Que si quieren dulce, quieren galleta y muchas otras cosas más. Pero eso no se puede, no pueden estar a gusto los niños, pues porque estamos tan jodidos. Y que eso, pues ya hace muchos años de que así hemos venido estando. Y los niños pues están desnutridos, con muchos parásitos, pero eso es por la mala alimentación y por no tener buena salud. Y que eso pues ha causado pues la muerte de los niños. Y sabiendo de que hay enfermedades curables que no debemos que morir, hay medios como se pueda resolver, por decir aquí en la ciudad. Nosotros que estamos aquí, pues nos ha afectado la gripe, la tos, y nos ha tardado muchos días ahí donde estamos. Si ya nos pegó una gripe, pues nos tarda mucho. Pero aquí no, rápido se cura, pues ¿por qué? Pues porque ahí están los médicos, nos dan medicamento y fácil nos curamos. Entonces que también nosotros nos estamos dando cuenta que de por sí, pues aquí en la ciudad está toda la facilidad. Y la otra cosa, que aquí en la ciudad se cura el que puede y el que no se muere otra vez. ¿Pero por qué? Pues porque no hay igualdad, no hay justicia. No nos reconocen como cristianos o como mexicanos. Chofer.
Nos han engañado porque no sabemos hablar bien como hablan ellos, con palabras altas. Y no entendemos, pues. Entonces también nos han tenido humillados. Y nos han quitado nuestras culturas, principalmente. En la mayoría de nuestro país. No solo en Chiapas. La verdad, bueno, esos son los factores más que nos han chingado en nuestras zonas, pues. Y eso ha permitido que mucha gente se desuna, o sea, deje a su mujer, chingue a sus hijos y todo, y que a lo mejor los niños se mueran también de hambre porque hay ese perjuicio sobre sus vidas. Que antes les pagaban, dicen que antes les pagaban con un litro de, ¿sí?, de trago, ¿no? En lugar, bueno, el difunto de mi papá también estuvo ahí, que como trabajaba con un patrón, y a veces le gustaba echar sus copas. Entonces, su trabajo, ¿ves?, lo engañaban con una botella de aguardiente, que es el más corriente, pues, que hay por allá. Ahí en los ranchos que existen, ahora ya no están, pues, esos propietarios, pero tenían una idea cómo vender trago, porque es que cuando tienen sus trabajadores, que están trabajando en su terreno, ya en la tarde, cuando descansan, les pagan, pues, les dan sus paga por sí, el dinero que ganan. Pero ahí en la tarde, en el descanso, les invitan a pasar ahí en la sala, y ahí el dueño de la casa, el que está pagando, pues, se mete y saca una copita y se los viene a dar ya unas sus copitas. Pero si lo deje con eso, no piden nada, les vuelve, pasa otra, ya medios calientitos, ahí empiezan a comprar a sus traguitos y ya de regreso no llevan ni un peso de lo que fueron a ganar. Y ya vienen bien bolos, ¿no? Y eso nosotros le hemos considerado que no es porque, por decir que es una invitación que les hacen, así como quien invita para tomar un café, sino que es su inteligencia de pensar para lograrle acabar más, o para que ellos suban más así, hacia arriba con el poder. Sí, lo estuvieron controlando algunos de la Cruz Roja que entraron, pero
también es mucho. Sabíamos que hubo una afectación grande sobre esa enfermedad. Y le hemos echado la culpa al pinche ejército porque es las que están ahí en esas aguas. Está desdocumentada ahí mismo. Entonces, no tienen ellos cuidado, traen, se supone que traen servicios sanitarios. Sí, pero ya ven que como son un chingo, también hacen chingaderas, o sea, no porque tengan todos los servicios lo ocupan ahí. Uh-huh. A lo mejor lo ocupan para ellos, pero para chingar a la gente. Uh-huh. Han hecho desmadre. Uh-huh. ¿Tú crees que los soldados odien a los zapatistas? ¿Cómo no? La mayoría sí, porque están con la misma idea del gobierno, pues. O sea, tienen una idea ya no de como trabajadores. Claro que es necesidad y por un dinero también están muriendo o sufriendo allá. Pero también ya se les ha metido la idea del gobierno. A que dicen que su trabajo es defender la patria, pero no lo han hecho, porque si su trabajo fuera defender la patria, no permitieron a que los extranjeros se apropiaran de nuestro México. Sí, porque están por el dinero. Uh-huh. Y lo necesitan, pues. Como todos. Claro. Necesitan estar en ese trabajo. No por gusto se han metido ahí. Uh-huh. La desgracia es de que han agarrado la idea del mismo gobierno. Se han chingado, pues, su pensamiento. Uh-huh. O ya sea que lo que nosotros pensamos que es para para que el EZLN pues le marquen que ese es su camino, que ese es su trabajo que hace. Uh-huh. Y para que también de los que no están bien informados se convenzan que de por sí es un narcotráfico el EZLN. Y eso lo han hecho porque mucho más antes, después del conflicto, eso no se escuchaba. Uh-huh. Sí, por la noticia lo oímos que no, que hay narcotráficos haciendo marihuana en otros lados del país, pero durante el tiempo que esté el ejército vemos que son esas cosas que ha afectado ya que nos han acusado. Uh-huh. y qué fácil se deja ver que son ellos de que lo han organizado, porque apriistas como son muy amigos con los soldados, los a veces los pagan o no sé qué acuerdo hacen para que se vayan ahí cerca de nuestros trabajaderos, aunque sea en un lado, y los siembran. Ya cuando ellos ya plantean que ya está grande la planta, ahí se van, pero derecho. ¿Cómo no van a ir derecho si lo saben dónde lo tienen sembrado? Los verdes. Y, sí, ya después acusan que es el EZLN. Uh-huh. Que está sembrando. Y eso pues es una forma como por decir que para que los campesinos no se crean que estamos luchando por lo que pedimos. Uh-huh. Por sí. Y por eso decimos que hay mucha gente que consideramos su pensamiento que a veces no he entendido, pero eso no es culpa de él mismo. Uh-huh. Sino que también culpamos por los medios de comunicación. Nosotros no dependemos de ningún partido. Y como ya lo sabe todo el mundo, que desde el 1 de enero dijimos de que ya no. Y no confiamos en ningún partido. Y mucha gente ha dicho eso, de que ya no confía en ningún partido político. Porque en la mayoría son nombrados por los que la verdad quieren el poder. No son nombrados por el pueblo. Nunca somos participantes a decir, bueno, Julano lo ponemos en la silla porque lo conocemos, vemos su idea, pero en la mayoría de los que gobiernan ni los conocemos. Uh-huh. Porque ni siquiera nos han tomado en cuenta. Entonces por eso mucha gente ha dicho que ya no cuenta, no quiere ir partidos. Porque ya se ha dado cuenta también la gente de que un partido político nada más le sirve para escalar a la gente. Uh-huh. Mientras cuando ya él ya llegó en el poder y que esa misma gente llegue a pedir sus necesidades, lo que le pasa que es que manda a hostigarlo de una vez. Uh-huh.
pues entonces que por eso nosotros ya logramos pensar de que un partido político para nosotros no puede existir entre nosotros. Y si alguien está diciendo que de esa manera como se escucha la noticia, es hasta de más que se quiera apoyar de ahí, porque nosotros no estamos para subir a alguien al poder. Decimos que este mismo gobierno puede estar, pero que también que cumpla con nuestras demandas y que también que acepte que sea un gobierno que mande obedeciendo. Eso es. ¿Qué quieres para él en el futuro? Que a lo mejor goce de lo que nunca nos gozamos nosotros. Uh-huh. Que su desarrollo sea mejor, que no sea bueno para nosotros, muy tapados, pues. Por esa razón nosotros demandamos que tengamos una vivienda digna, una educación que todos los niños, y no solo los niños, sino también los adultos, que puedan estudiar. Y queremos también que todos participemos, pues, en nuestras autoridades, que se elija democráticamente y todo eso. Porque así podemos desarrollarnos como pueblos indígenas y en nuestras culturas y tradiciones, todo como se debe. Y que nadie nos obligue a la fuerza a que obedezcamos otras órdenes que no es del pueblo. Mucho más antes no se tomaba en cuenta a las mujeres, pero ahora ya nos estamos dando cuenta que sí tenemos el mismo valor que los hombres, que no solo los hombres tienen valor, no solo los hombres se mandan ellos, pues, porque muchas veces nosotras las mujeres nos tratan como que no valemos. Y por eso también en la misma casa hay injusticia, porque a veces nos mandan a como nos quieren mandar los hombres. Pero ahorita ya nos estamos dando cuenta que no, ya nos estamos defendiendo también nuestro derecho, y poco a poco van reconociendo las mujeres, ya ahorita como que ya más o menos ya tienen libertad de que van a participar, vamos a organizarnos, pues. Por eso así les he estado hablando a la gente, que se organicen, que no solo los hombres tienen valor, porque también las mujeres tenemos valor, y eso es lo que les he tratado de invitar, pues, a la gente de aquí también, para que así se den cuenta. Y la gente, pues, les gustó bastante como estuvimos hablando de las mujeres. Qué bueno, dice que hablan de las mujeres, dice, porque todavía tampoco no llegamos a saber, no llegamos a entender eso. Ese fue que contestaron toda la gente y quedaron bien agradecidos, ¿sí? Guacostia, abuelo. Sí, o costa huele, igual
todo el junto del pueblo, hicimos nuestros acuerdos y la mayoría dice quién va a ir. Entonces nosotros nos dijeron como delegados que vengamos acá para participar y decir nuestras ideas. Y fue democráticamente fue que nos mandaron nosotros. Siempre el pueblo quedó encargado de esos niños, que ellos lo van a mantener, porque por ellos, por el pueblo nos eligió, pues el pueblo tiene que ver con los niños que se quedaron. ¿Quién va a echar la tortilla? Pues hay la gente del pueblo. Pensamos que con la participación del pueblo de México, el gobierno, le vamos a exigir que nos cumpla nuestras demandas, porque nosotros como mexicanos que trabajamos en el campo y no somos reconocidos, pues decimos que sí, tenemos derecho y sí lo vamos a lograr porque nosotros somos los que trabajamos. Y ya como hemos platicado aquí durante estos días que estuvimos, se presentaban algunas preguntas y se los hemos contestado, y de esta manera les hemos dicho que no son culpables de que no saben pues la realidad, y que por eso es el motivo de que también se organizó esta consulta y salir antes los 5,000 zapatistas, los delegados así en todo el país, para también aclararles la verdad y algunas preguntas pues resolverle pues. Y vemos que en los actos que hemos tenido, pues mucha gente queda claro y después se convence que sí, que por sí eso es cierto. No, aquí en la Ciudad de México es mucho diferente con hablando sobre el otro que estábamos hablando. Ha habido, la verdad, mucha participación. Hemos sentido de que tienen idea de luchar, en la mayor parte. Bueno, en la mayoría que hemos recorrido hemos sentido el viento, pues, que trae mucha contaminación. Uh-huh. Y los ojos, ¿no? Los ojos también. Lo bueno es que traen pasamontañas. Sí. Nos protege un poquito del aire, pues. Uh-huh. La vista, sí. A veces nos pone bien rojo. Sí, claro. ¿Tú ya habías venido a la ciudad? No, primera vez. De quiera que íbamos, de por sí nos trataban bien las personas. Sí. Gracias a ellos, que también ellos se preocupan por nosotros, por recogernos en sus casas, donde quiera que nos encontremos, pues, nos aprecian con mucho cariño las personas. Eso se ha de sentir bonito de ustedes. Sí, como ustedes van a bastante, platicar allá. Sí. Sí, además los hermanos de la sociedad civil de por sí nos tienen como hermanos. Sí, ¿verdad? Sí, y además también que, pues, le agradecimos bastante también por lo que ha hecho por nosotros también, por lo que hicieron pues el esfuerzo también de esperarnos. El poderoso no nos ayuda en nada, pero entre pobres como que sí hay apoyo. Sí. ¿Y va usted a votar ahora para la consulta? Sí, voy a votar. ¿Por quién? Pues por sí. Pues cómo no, pues si el dolor nos dijo. La hambre, la muerte, la lástima de nuestros hijos es la que nos dijo, tienes que luchar por todo esto. Entonces, pues, ya cuando escuchaban nuestra respuesta, se quedaban agachados y les decíamos que si había otra pregunta más, pues, se los podemos resolver, las resolvemos. No, pues, está claro, pero ya gracias que nos están viniendo a jugar. Les dijimos, por eso nosotros venimos. Que a veces que nos consideramos como no, como para venir a la ciudad, como vamos a venir a hablar con gente que entiende, pues, más que nosotros decimos, pues parece
pensamos, no sé si nos van a entender, no sé si nos digan algunas palabras que no entendemos, pero no, en todas las partes que hemos ido, lo hemos entendido y les hemos respondido y les decimos que para eso estamos los 5.000 zapatistas, 2.500 mujeres, 2.500 hombres, a decir la verdad con ellos para que sepan, para que de nuestra misma, desde nuestro mismo labio salga de que escuchen nuestra palabra, aclararles algunas dudas y todo. Pero nosotros, la gran necesidad que, o la importancia que estamos aquí, pues es para hablarle al pueblo de México a que sepa nuestra lucha y a escuchar de su palabra, o también ellos que nos digan, o intercambiar pues nuestras ideas. No venimos a exigirle a algún partido político pues que no, que deje su partido y que se vaya con nosotros, no. Si también un partido político lucha por algo que es necesario, pero nada más lucha por su partido, por decir. Yo lo que les quise decir, que nosotros somos Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que todo de lo que hablan los demás partidos políticos lo hablamos nosotros, pero nosotros lo hablamos en grande. No solo lo queremos para Chiapas ni solo para los zapatistas. Nosotros lo queremos, pero para el bienestar de todo el pueblo de México. Thank you.